Buen día, familia. Bienvenidos a El Conductor Inteligente, un programa que pretende educarnos en prevención. Quiero agradecer muy especialmente a todos aquellos que nos escriben y, bueno, estamos un poco atrasados, pero no tengan dudas que les vamos a responder a todos. El programa de hoy no te lo podés perder. Quédate. Mirá los avances, por favor. Bueno, vamos a ver ahora un tema sobre el que muchos nos consultan, que consiste en cómo arrancar en una pendiente. La primera regla, la regla de oro para el manejo fuera de ruta, es la planificación. Entonces, cuando van a encarar una pendiente, tienen que estudiar la característica de la pendiente y fundamentalmente ver qué hay del otro lado, ya que podemos encontrar un obstáculo insalvable y vernos involucrados en un riesgo. Vamos a ver ahora técnicamente cómo se procede para encarar una pendiente. Una vez que evaluamos la característica de la subida, el modo en el cual tenemos que aprender y practicar el arranque en una pendiente es en condición segura y facilitada. Recuerden esto, que es muy importante. De lo poco a lo mucho y de lo simple a lo complejo. Vamos a ver paso a paso cómo se arranca en una pendiente. Una vez que estamos en la pendiente, pisamos el freno y accionamos el freno de mano o freno de estacionamiento, lo retenemos apretado pero sin soltar el botón. Primero nos vamos a ubicar en la pendiente, es decir, vamos a inclinar la camioneta. Ponemos primera, comenzamos a soltar el embrague y cuando se inclina, acá la detenemos. Una vez que tenemos la camioneta inclinada, conectamos el freno de estacionamiento sin soltar el botón y soltamos el freno. Entonces la camioneta nos queda detenida en esta posición. Tomamos contacto en el punto de retención con el embrague, que nos damos cuenta porque el motor comienza a bajar su régimen. Ven cómo tiembla la camioneta porque está patinando el embrague. Acelero el motor aproximadamente entre 1500 y 2000 vueltas. Voy soltando el embrague y el freno de mano al mismo tiempo. En 4 de cada 10 accidentes, la distracción juega un papel decisivo. Lo que verás ahora es ficción recreada gracias a un simulador. La vida real no da una segunda oportunidad. Thank you.
Distracciones. El riesgo mayor es el que no se percibe. El manejo es una actividad inteligente influida por lo emocional. Y vaya si nos influye la violencia en el tránsito. Miren este conductor que se dedicó a recorrer las calles cediendo el paso en todas las ocasiones. Fíjense lo que consigue. A veces se topará con situaciones de manejo menos usuales, arena profunda, lecho fluvial seco, travesía de riachuelos con fondo embarrado. Todas estas situaciones requieren técnicas especiales y precauciones, veámoslas detenidamente. Al aproximarse al punto de entrada, si tiene tracción a cuatro ruedas, póngala y cambie a la mínima velocidad, avanzando a un ritmo constante. Avanzar más rápido es la clave para terrenos blandos, más que revolverse y probablemente quedar atascado.
Cambiar de marcha sobre arena blanda a veces causa una rápida pérdida de tracción y termina hundiendo el vehículo. Si se atasca, dé marcha atrás si es posible y vuelva a intentarlo, o seleccione una marcha corta y avance a paso más lento. Subir las revoluciones y hacer girar las ruedas es contraproducente. Lo más probable es que se hunda más. Manejar en las dunas está generalmente prohibido. Los daños a la vegetación crean inestabilidad y pueden tener consecuencias negativas. No obstante, podría estar atravesando dunas donde sí está permitido. Esto requiere fuertes medidas de seguridad porque las dunas cambian continuamente de forma y tamaño. Probablemente la zona que atravesó sin problemas la semana pasada o incluso ayer puede ser peligrosa hoy. Algunas dunas, como las parabólicas, tienen una pendiente suave a un lado, pero al otro lado hay un precipicio. Si maneja en zonas de dunas, tenga mucho cuidado, reduzca la velocidad y maneje dentro del límite de visibilidad. Si tiene que cruzar un río, no se aviente nada más así. Puede ser mucho más profundo de lo que parece y con un lecho muy blando. Primero maneje con extremo cuidado. Camine si es necesario. Cuando lo atraviese, hágalo con precaución. Busque un punto de cruce establecido, como un vado o paso elevado, pero si no hay nada, trate de planear la mejor forma de cruzar. Tenga en cuenta la profundidad del agua, a qué velocidad fluye, la condición del lecho, está lleno de agujeros, piedras grandes, troncos hundidos, rocas sueltas, barro o arena blanda. También observe los puntos de entrada y salida. Son muy empinados, son resbaladizos. En otras palabras, haga su evaluación sobre el terreno. Una vez dentro, será demasiado tarde. Ir desplazando su peso es la clave para mantener el equilibrio y una mayor tracción. Por ejemplo, necesitaría sacudir el ATV de lado a lado para sacarlo de un hoyo. Bueno, hemos repasado casi todo. Nociones básicas que usted debe saber y practicar si quiere manejar seguro. Naturalmente, eso no es todo, pero muchas cosas pertenecen al sentido común, como no llevar pasajeros, respetar los derechos del propietario del terreno, cuidar el entorno y no manejar bajo los efectos del alcohol o drogas. Pese a las bromas de que los ATV son juguetes para niños grandes, no lo son. Pueden ser un valioso instrumento de trabajo o una inagotable fuente de diversión. Pero la ignorancia, falta de atención y abuso del ATV o de su propia capacidad podrían causarle muchos dolores de cabeza. Para terminar, si usted quiere aprovechar al máximo su ATV, solo hay un camino a seguir. Manejo inteligente, manejo seguro. Ahora vamos a ver un video realizado por chicos de la escuela secundaria que realmente nos dan un mensaje importante.
sepan disculpar algunos aspectos técnicos relacionados con la calidad del video. Sin embargo, pongan especial atención en el mensaje que estos chicos nos están dando. En realidad el mensaje de estos chicos es muy bueno, sin embargo, está faltando algo que es realmente importante. Que tengan en cuenta el sentimiento de un padre cuando a ellos les ocurre algo. Mirá este video, por favor. พ่อที่เหมือนคนอื่น พ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอก พ่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้ Thank you.
บางทีอาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุดแต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุดดูแลคนที่ดูแลคุณ Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya resultado de utilidad y a la vez entretenido. Si les parece, nos encontramos la semana próxima, los espero, pero no se olvide que el conductor inteligente es aquel que aprende a lo largo de toda su vida. Hasta la semana próxima. Chao.